a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado, Maldini. Muy buenas, Carlos. Ya tengo ganas de que el árbitro dé comienzo a este apasionante encuentro, ¿eh? Primer vistazo a las alineaciones. ¡Ya rueda la pelota! Y juega en largo. Pablo. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. ¡Balón arriba! ¡Qué buen control! ¡Prepara el disparo! Intenta superar la defensa. ¡Golpea el balón! ¡Directo al fondo de la red! Y marcan el primer gol. Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. Abrir el marcador. Es el resultado que los aficionados buscaban, ¿eh? Y soñaban además, y ahora tienen que trabajar a partir de él. ¡Qué forma de irse! ¡Alcácer! ¡Ocasión clara! ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Primer córner del partido. Aparece para alejar el peligro. Consiguió el saque de banda. Luis Gallegos la gana extendiendo el pie en el último instante. ¡Balón templado! Estaba. ¡Le han hecho falta! Efraín Juárez acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes. Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos. Aún queda partido por jugar. Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro, ¿eh? Están presionando muy bien ahora. ¡Hey!
es otro córner. Vamos a ver si lo aprovechan. ¡De cabeza! ¡Se ha ido por poco! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Maggioni. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Puede buscar a un compañero dentro del área. Iturra. Existe el contacto y eso es falta. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. El jugador protesta la amonestación, pero el árbitro lo ha visto muy claro y le enseña la tarjeta. Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta. Puede probar el lanzamiento directo. Ocasión para el empate, y hay una cosa muy importante en este tipo de jugadas, que es la colocación de la barrera. Intenta el libre directo. ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Luis Gallegos la manda en largo. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Puede acabar en la red! ¡Puede buscar el disparo! ¡Vaya! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Pelota. Y llegamos al final de la primera parte. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, en especial arriba. No me sorprendería absolutamente nada ver algunos cambios. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Ellos buscarán una respuesta rápida, de eso estoy seguro, ¿eh? Y si consiguen materializar alguna ocasión desde el principio, pues mucho mejor. Sus rivales serán conscientes de ello y tendrán que soportar el vendaval, pero tampoco es que les queden muchas alternativas. Matías Fernández. Falta. Habrá saque de banda. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Una entrada dura, pero no hubo falta. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Balón en la banda. Yo creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. Ahí tenemos la sustitución. Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos, ¿eh? Y el saque va a parar a sus pies. Rogelio Funes Mori se va hacia arriba. Mete el pie y se lleva la pelota.
cruzó la línea y es saque de banda. Deulofeu se lanza con todo por la banda izquierda. Bagioni se saca un centro. Matías Fernández. ¡Qué buen balón adelante! ¡Sí! ¡Solo le queda el portero! ¡Remata! ¡Podría haber supuesto el 2-0! ¿Pero cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de 2 goles sería prácticamente irremontable. Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Mete bien el pie y la roba. Esto ya no da para mucho más. A falta de poquísimos instantes de rubricar su victoria en el campeonato. ¡Avanza con decisión! Busca una fisura en la línea defensiva. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Pero qué golazo, señores! Apenas queda tiempo de reacción y deja el partido casi zanjado. La afición enloquece en la grada. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Efraín Juárez inaugura su cuenta goleadora. El partido se va a reanudar tras el cambio. Se acabó. El árbitro pita el final. Y aunque han tenido que repartirse los puntos, hoy da todo igual. Están eufóricos, son campeones. Después de una larga espera, se proclaman por fin campeones de pleno derecho. Ha sido una temporada ardua e interminable. Y la victoria de hoy no hace sino remarcarlo. Han sido el mejor equipo de la liga.